En Nicaragua estamos en la epidemia de la COVID-19 con dos variantes del virus original, la variante Delta y la variante Omicron. Posiblemente un asunto de un mes o más, ya la que va a estar predominando totalmente por ser más contagiosa es la variante Omicron. La variante Omicron, a diferencia de la variante Delta que pasa de una persona a ocho, la variante Omicron pasa de una persona a 10 personas la enfermedad. Por lo tanto, su movimiento, su flujo es mucho más rápido. La característica de la variante Omicron es que es menos agresiva que la variante Delta. Y además se escapa un poquito más a las vacunas. Por eso es tan importante tener el refuerzo de la vacuna para tratar de evitar complicaciones y muertes por la variante Omicron. Otro asunto importante a conocer es que como es menos agresiva, las características clínicas, la forma de presentarse es menos fuerte y por lo tanto mucha gente no va a ir a la consulta médica, aumentando el subregistro o la no notificación existente en nuestro país. Nosotros ya tuvimos dos olas. La primera en el año 2020, donde el exceso de mortalidad demuestra alrededor de 8.000 personas que fallecieron por la COVID-19. En el año 2021, que no sabemos cuántas han fallecido porque no están publicadas las cifras oficiales de todas las causas de muerte en el país. Y en el 2021, en este momento está subiendo poco a poco para formarse lo que se llamaría después la tercera ola. Sin embargo, no hay que confiarse. El hecho de que esta variante esté afectando con menor agresividad no significa que no puedas tener lo que se llama COVID persistente o COVID prolongada, que se presenta 3 meses después de haber presentado la COVID y que te afecta severamente porque cada semana puedes tener pérdida de olfato, puedes tener dificultad para concentración, dificultad para dormir, dolores articulares, cansancio extremo que no puedes ni levantarte y algunas personas inclusive han perdido el pelo. Entonces, lo ideal es no enfermarse de ningún tipo de las variantes de la COVID-19. Y para eso hay que tomar las medidas de prevención, que siguen siendo las mismas. La vacunación, y hasta que no logremos un 80% de la vacunación en todos los grupos de edad y en todos los territorios, mira, no vamos a entrar al proceso de control de la epidemia, porque cuando ya tenés un 80% vacunado, es más fácil controlar al 20% de la población que no esté vacunada o que esté en otros grupos de edades que no han sido vacunadas. Por otro lado, esta variante nos está dando una oportunidad enorme porque no se llenan los hospitales, aunque sigue falleciendo gente, no se llenan los hospitales, no se llenan los servicios. Es el momento más oportuno para fortalecer las medidas de prevención. Esto es como un incendio en el cual, si está bajando, vos tenés que apagar hasta la última llama. Si dejas las llamas encendidas, se va a volver a hacer un incendio enorme. Por lo tanto, en este momento deberíamos tomar las medidas de prevención, evitar cualquier tipo de aglomeración, prohibir cualquier tipo de aglomeración, tomar las medidas en los buses para que la gente ande con mascarillas y las ventanas de esos equipos de transporte estén abiertas, el distanciamiento de al menos 2 metros entre persona y persona y el uso correcto de la mascarilla. Hay países como Dinamarca, por ejemplo, que están disminuyendo las medidas de prevención. Pero ellos se pueden dar ese lujo en primer lugar porque tienen a más del 95% de su población vacunada, porque ya tienen con tercera dosis a la mayoría de la gente con el refuerzo, que son personas vulnerables, llámese embarazadas, personas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas o personas que tienen dificultades para mantener las defensas altas. Entonces ellos pueden hacer eso porque tienen esa cantidad. Y entonces están comenzando a quitar las restricciones de mascarillas que tenían, por ejemplo, para restaurantes, para cines y para otros lados. Pero recordemos que es una población educada que sigue los consejos del Ministerio de Salud, sigue los consejos de su gobierno, que el gobierno ha sido bien responsable y que además le está dando la información
día a día de los casos que están en los diferentes lugares. Y si ellos miran que se aumentan los casos, entonces posiblemente en esos lugares pequeños sí pondrían nuevamente las restricciones. Entonces esto es específico para un país, no es una recomendación que pueda asumir otros países y menos los países en desarrollo como Nicaragua. Así que a seguirse cuidando. No queda más que hacer que seguirnos cuidando, que ser responsable y parar este contagio. Y lo paramos, si yo me enfermo, yo no contagio a nadie más si yo me aíslo. Yo no soy responsable de contagiar a nadie más si yo le digo a todas las personas que estuvieron cerca de mí, cuando yo me enfermé, para que estas personas durante 10 días también se separen del resto de la gente y logremos cortar la cadena de transmisión.